Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos los polígonos con este color y le vamos a poner un contorno. Para ello vamos a utilizar esta herramienta magnífica que trae Illustrator. Si tú seleccionas un polígono cualquiera de un color y le das aquí, te va a seleccionar todos los elementos similares. Esta herramienta de selección de objetos similares puede ser más específica si tú vas y despliegas. O como hemos visto en algún paso anterior, incluso puede ser más específica si te vas a seleccionar. Y aquí puedes elegir mismo todo esto. O objeto, puedes elegir todo esto. ¿De acuerdo? Es una herramienta muy, muy potente. Vamos a ponerle un contorno, aprovechando esto. Vamos a decirle que queremos ponerle de contorno este color a los edificios. Voy a dar a deshacer, porque antes voy a terminar de colorear todos los objetos que quiera como zona verde, como este, este. Esto ya es una cuestión del gusto de cada cual. Voy a seleccionar todos los elementos que yo quiera que sean zona verde con mayúsculas. Y como digo, esto ya es una cuestión de elección de cada uno. Bueno, obviamente habría que saber qué es lo que hay ahí en la ciudad, ¿no? Esto es bastante obvio. Vale, yo realmente como no sé lo que hay aquí, lo voy a poner así. Porque sí, vale, le voy a poner color de relleno de zona verde. Ah, no, este no es, perdón. Es este. Y lo que voy a hacer es que creo que voy a coger todas las zonas verdes. Las voy a seleccionar con esta herramienta. Y voy a crear una capa nueva. Aquí estas zonas verdes yo creo que ya se podrían eliminar realmente. Voy a crear una capa nueva que se va a llamar zonas verdes. Voy a poner aquí un guión bajo para diferenciarla de la otra. Voy a pasar arrastrando el cuadradito. Todo lo que está seleccionado lo voy a pasar ahí. Voy a bloquear esta capa. La voy a poner por debajo. Y ahora sí que me voy a ir a los contornos. Voy a seleccionar uno. Le daré a la herramienta de seleccionar objetos similares. Y ahora le voy a decir que me ponga un trazo de un punto de momento. Vamos a ver si nos gusta así. Vale, aquí igual podríamos decirle. Voy a darle a deshacer. Que el tipo de trazo que quiero sea redondeado. Bien, antes me equivoqué con esto, como os dije. El fondo. Lo único que se me ocurre, si no queremos darle a deshacer. Un momentito, voy a mirar el PDF. Quizás sea un poquito más fino, ¿no? Bueno, así se va a quedar. Os decía que si queréis redondear esto ahora, pues lo único que se me ocurre es que voy a bloquear esta capa, voy a desbloquear la base. Voy a seleccionar el elemento, le puedo meter siempre un estilizar. Redondear vértices, a ver qué tal funciona. No, no es lo que busco. Realmente había que volverse para atrás para hacer que esto no quedara así. Pero bueno, también podemos ir manualmente modificando los puntos y tal. Incluso estos puntos, yo creo que sobran un poquito. Bueno. No voy a poner con los detalles porque si no, no acabo nunca. Vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a ponerle un color de degradado, un fondo degradado a esto, ¿vale? De hecho, no voy a eliminar. A ver, un segundito. Vale, esta capa la podría eliminar realmente ya. Pero, por si acaso, le voy a cambiar el nombre. Voy a poner original. Y la voy a dejar apagada. De momento solo quiero esto, esto. Los nombres de las calles de momento no.
la base y el fondo. Como decía, vamos a ver. Voy a desbloquear el fondo y le voy a poner un color de un degradado. Vale, para ello voy a crear un nuevo color sin tener nada seleccionado, que va a ser 48, 20, 22 y 25. Este color lo voy a guardar como fondo. Lo voy a meter aquí. Y además le voy a sacar una muestra del 20%. Y la voy a guardar aquí también. Vale, si nos fijamos en el original, hay un degradado lineal que parece que va como en diagonal, desde el color este hacia el otro color. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el fondo. Le voy a poner un degradado. Esto voy a cerrar de momento. Vamos a ver el panel degradado. Voy a decir tipo lineal. Y lo que voy a hacer es, bueno, de momento voy a coger en el color claro. Le voy a poner el color claro. Y en el color oscuro, con doble clic, le voy a poner el color oscuro. Y con la herramienta degradado, hay muchas formas de hacer esto, pero yo lo voy a hacer con esta herramienta. Me voy a hacer el degradado así. A ver, que me fije en este. El fondo tiene que ser completamente opaco. O sea, perdón, oscuro. Y esto claro. Vale, pues esto tiene que ser algo así como más cortito. Algo así. Luego ya lo mejoráis vosotros. Me voy a volver a las capas, voy a bloquear el fondo. Y a continuación lo que voy a hacer es coger esto que es la ciudad en sí. Voy a desbloquear todas las capas menos el fondo. En fin, la base, zonas verdes, contornos, nombres de calles, incluso las antiguas que podría borrarlas, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer un comando A, que es seleccionar todo, porque lo que voy a hacer es escalarlo. ¿De acuerdo? Lo voy a escalar. Estoy haciendo con mayúsculas y Alt para hacerlo desde el centro y de forma totalmente proporcional, que no se me estropee. Como son muchos puntos, pues obviamente esto le va a costar un poquito. Voy a echar un vistazo al plano, qué es lo que tiene que ver, sí, qué es lo que no. Vale, más o menos. Ya me queda claro. Tiene que ser un poquito más. Yo creo que más o menos. Espérate, porque la parte de abajo tiene que ser más para acá. A ver. Esta vez lo que voy a hacer es quitar el Alt, solo pulsar mayúsculas. Porque si no lo seguiría haciendo desde el centro y voy a tirar de la esquina inferior derecha. Vale, más o menos. Voy a tirar un poquito más. Lo voy a hacer es dejar ahí, pero lo voy a mover un pelín para la derecha.
Vale, siempre pulsando mayúsculas para que no se te mueva. Y una vez que ya hemos conseguido colocarlo donde lo queremos, pues voy a clicar fuera y voy a volver a bloquear las capitas y a ocultarlas porque realmente todo esto lo podríamos borrar. ¿Por qué no lo borro? Porque bueno, nunca se sabe si te puede hacer falta. Los nombres de las calles. Y ya está. Bueno, habría que comprobar también que no se te hayan escalado los trazos. O que sí se te hayan escalado. Eso depende también. A ver si se han escalado. Sí, se han escalado porque tenemos activada la opción en el panel transformar. Tenemos activada la opción de transformar. Cambiar la escala de trazos y efectos cuando transformemos. Entonces lo que estamos haciendo es que se escale proporcionalmente. Si por algún casualidad, si por algún casual vierais que no os convence mucho, pues tendríais que volver a seleccionar todos los objetos estos y cambiarles el grosor. Esto ya es cuestión vuestra, de si os interesa, os gusta más o os gusta menos. Igual que la letra. Si la letra veis que es demasiado pequeña, pues seleccionáis, es decir, seleccionar objeto, todos los objetos de texto y le dais un tamaño. Os recuerdo que lo hicimos con transformar porque hay tipografías de diferentes tamaños, entonces le dijimos transformar individualmente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a bloquear la capa de nombre de las calles. Y lo que vamos a hacer a continuación ya es importar los textos que vamos a poner. Bueno, voy a bloquear todo, que si no, se va a liar. Vamos a decirle archivo colocar. Vale, tenemos que trabajar en una capa. Así que voy a hacer una cosa, voy a crear una capa nueva. Sí, que se va a llamar alojamiento, bueno, leyenda. Voy a llamar, voy a poner arriba del todo, esto lo voy a llamar leyenda. Y aquí en esta capa lo que voy a hacer es colocar el texto que os he pasado. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el primero? Alojamiento. Pues vamos al texto para ejercicio 23, hoteles. Y le vamos a decir mostrar las opciones de importación, colocar. Y simplemente le voy a decir quitar el formato, ¿vale? Esto siempre es conveniente. Esto realmente tampoco hace falta, aunque no hace falta porque no tenemos. Pero si el texto tuviera, si hubiera sido hecho en un programa como Word o algo así, pues si no queréis que, o sea, si queréis que os traiga por casualidad las notas al pie o los índices o algo así, pues le dais a activar. Bien, vamos a hacer un clic. Y nos aparece un cuadro de texto, es un texto de área. Vamos a crear ahora los estilos de párrafo. Para ello vamos a sacar del menú ventana texto estilos de párrafo. Vamos a sacar los paneles de estilo de párrafo. Y lo que vamos a hacer es crear el primer estilo de párrafo. Desde el desplegable le vamos a decir nuevo estilo 01, lo voy a llamar nombres de hoteles y voy a elegir las características que son tipografía Universe, estilo 67, tamaño 12 y ahora vamos a sangría y espaciado y el espacio antes le voy a poner 2 puntos y en color de caracteres voy a seleccionar este rojo aunque vale y ya está. Vale, pues ahora tenemos que ir uno a uno, vamos a acercarnos un poquito y lo que vamos a hacer es sencillamente meternos dentro del cuadro de texto y hacer un clic cuando estemos en el párrafo
correspondiente al nombre del hotel. Así de sencillo. Tenéis cuidado, no le deis doble clic, como le he dado yo. Si por algún casual os saliera un signo más, aquí a la derecha, eso significaría que el texto ya tiene alguna característica extra y habría que pulsar Alt a la vez que hacéis clic en el estilo 1. Perdón. Bueno, pues ahora que ya hemos dado un poco de formato, voy a poner esto más o menos por abajo y voy a recoger la cajita. Voy a crear el segundo estilo del párrafo. Este es el estilo 47. Tamaño 11, espacio antes. Si por casualidad os vuelve a salir las mismas características que teníais antes, tendríais que resetear las características de texto. Eso ahora os explicaré cómo se hace en el panel párrafo. Vale, pues estamos aquí y en color de caracteres le decimos negro. Ok. Pues venga, ahora vamos a aplicar este estilo. Igual que antes, nos metemos dentro y hacemos un clic en el estilo de párrafo. Un segundito, porque creo que me he equivocado, he puesto una cursiva que no es. Bueno, lo voy a aplicar y ya luego lo cambio. Si estuviéramos en InDesign, esto lo podríamos haber hecho en un minuto, porque le podríamos haber puesto que el estilo 2 fuera el estilo siguiente al estilo 1 y podríamos haber aplicado el estilo 1 y siguientes a todas las líneas de texto, pero Illustrator todavía no tiene eso. Vale, voy a darle doble clic aquí para editar el estilo. Creo que solamente es el 45. Que a mí me da que tampoco es este porque creo que es condensado y este no lo es. Es el 57, no el 47. Vale, pues entonces ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicar sin tener nada seleccionado. Vamos a seleccionar el estilo de párrafo 1, vamos a darle al desplegable, vamos a decirle duplicar el estilo, le vamos a cambiar el nombre al estilo, le vamos a poner 3 nombres de restaurantes y le vamos a dar doble clic para cambiarle el color de caracteres. Vamos a poner, es una especie de cian que no lo tengo creado. Vamos a ponerle este de aquí. Bueno, y ahora tendríamos que colocar igualmente la otra caja de texto. Archivo, colocar. Elegir los restaurantes con la opción de mostrar opciones. Igual que la otra vez, le damos a OK. Hacemos un clic aquí. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar un vistazo. Aquí hay una, dos, tres, cuatro columnas. De momento vamos a recoger un poco la caja. Ahora lo que vamos a hacer es acercarnos. Y aunque sea un poco tedioso, pues lo mismo que antes. Tenemos que ir haciendo uno a uno.
Bueno, pues nada, ahora voy a poner las direcciones. Bueno, ya hemos puesto formato a los dos textos. Ahora vamos a darle el color blanco de fondo y la línea roja alrededor. Lo primero vamos a ponerle color de fondo. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Panel apariencia. Vamos a sacar el panel apariencia. Voy a seleccionar con la flecha blanca uno de los puntitos del marco de texto y veréis que en el panel apariencia de repente me aparece trazo ninguno y relleno ninguno. Vale, pues vamos a poner relleno blanco y de trazo le vamos a poner el mismo que hemos elegido para el texto. 1,5, vamos a poner alineado al interior. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es con la flecha negra vamos a seleccionar la caja de texto, vamos a ir a texto, opciones de texto de área, anchura 100, altura 162. Tened cuidado, no hagáis esto de cambiar la anchura y la altura desde transformar, porque se os deformará toda la letra. Entonces se hace desde aquí, si es un marco de texto de área, obligatoriamente tiene que ser desde aquí. Vale, le damos anchura y altura, y a continuación le vamos a dar espaciado de margen 3,5. Vale, de momento vamos a ver. Ha habido un error. Texto, opciones de texto de área. Sí, no sé por qué se ha puesto esto. Equivocado en algún momento, no sé cómo. Y voy a hacer lo mismo con este. Flecha blanca, clic en una esquina, fondo blanco, contorno, le voy a poner el mismo azul que he elegido, este de grosor igual, 1,5, el trazo al interior. Y con la flecha negra voy a seleccionar el texto. Voy a decirle texto, opciones de texto de área, de altura 162, anchura es 345. Le pone columnas. Voy a dar la vista previa para que veáis lo que está pasando. Donde pone columnas son 4. Donde pone medianil es 5 y en espaciado de margen 3,5. Acá algo así. Bien, ahora vamos a hacer los títulos de cada cuadro. Para ello vamos a sacar de nuevo la ventana de estilos de párrafo y vamos a clicar fuera. Vamos a hacer un estilo nuevo, que va a ser el 04, voy a llamar título leyenda. Y le vamos a poner tipografía Trajan, Trajan Pro, regular, tamaño 39, sangría y espaciado, le vamos a decir alineación de izquierda. Y en color de caracteres negro. Ahora vamos a crear un texto de área que
Vamos a poner, vamos a escribir alojamiento y vamos a clicar en este estilo, efectivamente. Vale, lo que vamos a hacer es hacer que esta línea gruesa roja, en lugar de dibujarla a mano y agruparla con el cuadro de texto, por si acaso el día de mañana va cambiando la anchura del cuadro, vamos a ligarla de alguna manera al cuadro. Vale, lo que pasa es que en lugar de ligarla a este cuadro, la vamos a ligar a este tal de título. Vamos a hacer, esto no es obligatorio, pero bueno, siempre la mejor forma de trabajar de forma no destructiva es, digamos, prever todos los cambios que pueda haber en un futuro. Entonces, no sabemos si tendríamos que hacer un poquito más ancho o no. Vamos a hacer con el panel apariencia, vamos a seleccionar, vamos a crearle un nuevo relleno. Ajá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un único relleno y a este relleno le vamos a poner el color rojo este. Pero como veis, se colorea el texto, no es lo que me interesa. Voy a ponerlo por debajo de caracteres. Lo que voy a hacer es este relleno lo voy a convertir con un efecto que se llama convertir en forma rectángulo. ¿Veis? Lo que estoy haciendo es que se convierte en un rectángulo que está por detrás del texto. Vamos a decir que el tamaño de este rectángulo sea relativo, que de anchura extra sea 0 para que mida exactamente igual que el texto y que de altura extra sea menos 8. Y le vamos a dar a OK. Y ahora que ya tenemos aquí un efecto metido, le vamos a meter otro. Efecto, distorsionar y transformar, transformar. Y le vamos a decir en mover. Seis milímetros hacia abajo. Vale, y lo que vamos a hacer es, una vez que hemos hecho esto, fijaos que tenemos que intentar, veis, vamos a intentar colocar esto aunque sea a ojo. Realmente lo ideal sería que midiera lo mismo de ancho que mide este, con lo cual si este medía, voy a darle a este texto, voy a decir opciones de texto de área, si medía 100, le voy a decir 100. Y así me aseguro, de acuerdo, que cuando yo puedo seleccionar esto y alinearlo a la izquierda, los dos miden exactamente igual, ¿vale? Ahora, para poder hacer que esto coincida, pues hay que moverlo hacia abajo. Vale, esto ya sería un poco más a ojo. Esto, la ventaja que tiene es que luego, como digo, si aquí cambiara la palabra, bueno, mejor dicho, al cambiar el tamaño de la caja, cambiaría también el tamaño del filete. Digamos que si el programa tuviera la posibilidad de hacer filetes o algo, pero es que no tiene. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el texto de aquí a la derecha. Lo voy a duplicar con mayúsculas y alt. Y lo que voy a hacer es primero cambiarle el texto para que ponga restaurantes. Y aquí lo que voy a hacer es alargarlo para que este texto mida lo mismo que mide este cuadro, que es 345. Pues nada, selecciono el texto, le digo 345 de ancho. Y con el texto seleccionado, pues le voy a cambiar el color del relleno. Vale, hay unos pequeños errores en los bordes, pero bueno, esto lo vamos a dejar así para no liarnos más.
Podríais intentar hacerlo a manita, con cuidadito, y si no, con los numeritos. ¿Veis? Aquí me ha salido más o menos bien. Y si no, con los números del ancho del marco, tendríais que intentar. Ahí también me ha quedado bien. Aquí está bien. Y aquí con las guías inteligentes. Ahí. Este no queda bien. Bueno, vamos a dejar así, no nos vamos a complicar más la vida. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a seleccionar este título. Uy, perdón. Las dos cosas. Estamos trabajando en la capa leyenda, ¿vale? Pues seleccionamos estos dos, sí, comando G, que es agrupar. Estos dos y comando G, que es para agrupar. Si agrupamos cada uno con su correspondiente título, no se nos moverá. Vamos a asegurarnos que ambos están alineados abajo. Vamos a seleccionar ambos, le vamos a decir alinear abajo, por si acaso no lo estuvieran. Y vamos a separar exactamente 15 milímetros uno de otro, con lo cual vamos a ponernos juntos con la, ahí que peguen. Y luego vamos a decirle Enter y lo vamos a mover 15. ¿Vale? Ya está. Vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar, vamos a hacer un rectángulo que coincida exactamente con los dos grupos. O sea, cogemos esto, a ver, voy a mirar un momento el PDF. Vale, es para hacer este rectángulo blanco semitransparente que hace como de base a la leyenda. Tenemos que hacer es algo así. Vamos a coger de esta esquina y con las guías inteligentes vamos a hacer un rectángulo. Más o menos que vaya por ahí, ¿ok? Le vamos a poner color de relleno blanco, contorno ninguno y opacidad global, vamos a decir 35. ¿Vale? Ahora le vamos a dar un efecto de desplazamiento, efecto trazado de desplazamiento. Vamos a poner 35, no, 15. ¿Ves? Así veis cómo crecen. Y lo vamos a pasar para abajo. Organizar, enviar detrás. Para que sirva de base. Si veis que está demasiado transparente, le podéis cambiar el nivel de opacidad y punto. Y vamos a seleccionar pues las tres cosas. La vamos a agrupar con comando G. ¿De acuerdo? Ahora todo esto es la leyenda y se mueve toda juntita. Vamos a poner que esto coincida con la mesa de trabajo. Ahí. Así. Y lo vamos a mover a 30. Vamos a darle a Enter. Lo vamos a mover a 30 milímetros para la derecha y menos 30 para que vaya para arriba. Y así separamos exactamente 30 y 30 del borde de la página, ¿vale? Estamos haciendo que se separe de aquí abajo. Ok, ahora ya tenemos hecha la leyenda. Ya podemos bloquear la capa leyenda. Vamos a grabar por si acaso. Y vamos a crear una nueva capa. Una nueva capa que se va a llamar hoteles. Aquí lo que vamos a meter son los indicadores de dónde está cada hotel en el plano. Bien, ahora vamos a ir dentro de esa capa que se llama hoteles. Vamos a hacer un círculo. Con un clic que va a ser 6,5 por 6,5. Me voy a acercar más. De color de relleno le vamos a poner el mismo rojo y de color de trazo le vamos a poner blanco. Y le vamos a poner 1,5 de trazo alineada al exterior. Así. Bien, y con esto seleccionado vamos a darle a objeto. Expandir apariencia. Vamos a desagrupar estos dos. Ok. Y ahora, con la flecha blanca, voy a clicar aquí en este punto de abajo. Y aquí arriba le voy a decir que se convierta en un punto de anclado.
sino de este tipo, ¿vale? De convertir en punto de vértice. Se quedará así muy extraño. Y ahora con los cursores hacia abajo, voy a mover esto más o menos como me interese a mí. Esto ya lo hacéis cada uno como prefiráis, ¿vale? Tenéis que hacer que esto sea un poquito más así. O si queréis poner una guía de referencia para que os quede perfecto, perfecto. Vale, lo estoy haciendo a ojo totalmente con los cursores. Así lo voy a dejar, ¿vale? Y ahora, una vez que tengo hecho este, lo que voy a hacer es guardarlo. Voy a seleccionar ambas cosas. Bueno, la guía la voy a borrar. Voy a seleccionar ambas cosas, las voy a agrupar, comando G. Y en el panel símbolo, ventana, símbolos. Desde ventana, símbolos, he sacado el panel que está por aquí escondido abajo a la derecha. Y desde aquí, con el objeto seleccionado, le voy a decir desplegable, nuevo símbolo. Y de nombre, le voy a poner hoteles, creo. ¿Qué es un símbolo? Bien, un símbolo es básicamente un tipo de objeto que te permite crear Illustrator, que tiene la gran ventaja de que tú puedes hacer uso de él. Voy a poneros aquí el ejemplo en el PDF. Puedes hacer uso de él tantas veces como tú quieras. ¿Ves? Aquí he puesto en numerosas ocasiones ese objeto. Pero hay una gran diferencia entre usar un símbolo y hacerlo directamente una duplicación simple con Alt o como queráis con comando C, comando V. La enorme diferencia es que si luego cambias el símbolo original, digamos el símbolo padre, se cambian todos de golpe. ¿Vale? Cuando creas un símbolo, lo que estás creando es como una especie de padre y cada una de las copias que haces de ese símbolo se llaman instancias. Esto viene de antaño, del programa Freehand, que luego se ha usado mucho en Flash también. Y la gran ventaja es que además ocupa muy poco. Es decir, no solamente que al cambiar uno se cambian todos, sino que al programa le cuesta menos tener cada una de esas instancias, cada una de esas copias, le cuesta menos que si tú tuvieras una simple duplicación, ¿de acuerdo? Aparte de que una simple duplicación no hay ninguna relación entre ellos y con un símbolo pues sí que lo hay, ¿vale? Entonces, como digo, yo cada vez que haga así, estaré sacando instancias. Incluso si hago Alt y duplico, también saco instancias. De hecho, os voy a demostrar cómo afecta el cambio del símbolo padre, digamos, a cada una de las instancias, a cada una de sus hijos. Mirad, me voy a meter con doble clic en lo que sería el símbolo padre y se me abre como un entorno de trabajo, como un entorno de trabajo diferente, ¿no? Como veis, ha desaparecido mi mesa de trabajo. Bueno, realmente sigue ahí, pero estoy como que ha desaparecido todo lo demás y estoy trabajando solo con esto. El problema es que mi objeto es blanco y el fondo también es blanco. Entonces, si queréis, no tenéis por qué trabajar en este entorno. Me voy a volver para atrás con esta flechita. Si queréis, incluso dándole doble clic a cualquier objeto, te dice que se va a editar, que todos los cambios se aplicarán a las instancias. ¿Vale? La diferencia simplemente es que cuando edites este símbolo estarás viendo el fondo y estarás viendo los cambios automáticamente. Entonces, bueno, lo vamos a hacer desde aquí, aunque se puede hacer de ambos sitios. Y vamos a aprovechar, por ejemplo, para esta parte blanca, como podéis ver, esta parte blanca, le vamos a cambiar el círculo central. Vamos a darle doble clic a la parte blanca. Este círculo central con mayúsculas y Alt, o incluso lo podemos hacer más, lo vamos a hacer con transformar. Aquí le vamos a dar doble clic a escala. Le voy a cambiar la escala, por ejemplo, no sé, 80%. Un poco menos. Sí, así, al 90 lo voy a dejar. ¿De acuerdo? Y ahora me vuelvo con doble clic, dándole aquí en fuera del objeto o bien la flechita esta. Me vuelvo
Como veis, se han cambiado todos, ¿no? Las instancias se cambian automáticamente. Voy a hacer otro cambio más, y es que le voy a agregar a lo que es el símbolo, le voy a agregar una sombra paralela. Esta vez lo voy a hacer desde el propio símbolo para que veáis la diferencia. Me voy a meter aquí. Como veis, el objeto no se ve. Es seleccionar todo el objeto, lo voy a agrupar y le voy a meter el efecto de sombra paralela. Bien, y le voy a cambiar los parámetros. Opacidad 60%, desplazamiento de X 0,25, 0,35 y de desenfoque 0,35. Vale. Se ve muy pixelado, pero esto realmente tiene que ver con la distancia de visualización. De todos modos, vamos a comprobar que en archivo, ajustes del documento, tengo los efectos sobre impresiones y transparencia, tamaño de cuadrículas, ajuste preestablecido, resolución, vamos a decirle alta. Vale. Y me voy a salir ahora del símbolo, dándole a la flechita para atrás, y aquí podéis comprobar cómo, ¿veis? Ahí tenemos los elementos. De todos modos, la sombra se ve un poco pixelada, pero porque es el tamaño final de los símbolos, tiene que ser un poco más grande. ¿De acuerdo? Fijaos que los símbolos, cada uno puede tener su tamaño, puede tener su orientación, y eso no quita que si tú haces un cambio en uno de ellos, por ejemplo, aquí decides editar este y decides cambiarle, qué sé yo, el color. ¿Vale? Al darle doble clic, veis, aunque tuvieran distinto tamaño, distinta orientación, pues se cambia, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a deshacer. El símbolo tiene que estar más o menos de este tamaño. Voy a borrar este y este. A ver, voy a tomar como referencia el tamaño que debe tener el símbolo. Es más o menos, por lo que veo, es, tiene que caber dentro de esta placita, más o menos, pues. Fijaos la diferencia que hay en el plano, por ejemplo, entre estos polígonos y este polígono, ¿no? Entonces, esto ya os lo comenté en su momento. Si queréis que no esté así, pues tendríais que volver a los contornos. Voy a pulsar Alt y el ojito de esta capa. De esa manera solo se ve esa capa. Todas las demás se ocultan. ¿De acuerdo? Voy a desbloquearla solamente para recordaros que si lo que queréis es que todo esto sea una sola pieza, como es el caso de aquí, pues tendríais que usar Busca Trazos o bien esta herramienta de creador de formas, que también es muy rápida. Y así de sencillo obtendríais el resultado final. Vale, fijaos que tenéis que tener seleccionado el objeto previamente para que responda, ¿no? Entonces, hago así. Espérate, que tengo que tener seleccionadas ambas cosas. ¿Vale? Igual que si consideráis que el trazo es demasiado grueso, un pelín grueso quizás, pues nada, seleccionáis el objeto, le vais a seleccionar todos los que son iguales. Y aquí le vamos a poner 1,5 y listo, ¿vale? Voy a poner el candadito y le voy a dar de nuevo a Alt clic en el ojo y entonces se iluminan todos los ojitos de todas las capas. Bueno, a lo que íbamos, vamos a la capa hoteles. Os cuento. Este objeto lo vamos a duplicar en la capa. Escalar un pelín. Este objeto lo voy a duplicar en una capa nueva. Mira, voy a hacer una copia con Alt. Y voy a hacer una capa nueva que se va a llamar restaurantes. Antes de pasarlo a la capa restaurante, os cuento lo que voy a hacer. Primero voy a cambiar el color. ¿Qué pasa? Que si yo le cambio el color a esto, pues obviamente se va a cambiar a este también y al símbolo original, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es desvincular este símbolo del original, del padre, dándole aquí arriba a este botón que pone romper enlace. Ahora, al haber roto el enlace, ya esto es como un objeto en sí mismo. Pues me voy a meter dentro con doble clic,
Le voy a cambiar el color, voy a darle doble clic hasta llegar al círculo rojo y lo voy a poner de color azul. Y no se me puede olvidar guardar esto como un símbolo. Voy a seleccionarlo, le voy a decir nuevo símbolo, de nombre le voy a poner restaurantes. Y ahora ya tengo dos símbolos, uno para los hoteles y otro para los restaurantes. ¿Cómo vamos a hacer para poner los números? Bien, los números realmente no se pueden meter dentro del símbolo porque son distintos números. Y entonces tendríamos que tener la versatilidad de que al cambiar el objeto símbolo funcionase, pero el número tampoco se cambiase. Entonces esto es un poquito más rollo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero vamos a crear el estilo de párrafo para el tipo de número ese, ¿vale? Sin tener nada seleccionado, todas las capas con candado, le voy a decir nuevo estilo de párrafo 05 y le voy a llamar números. ¿Vale? Y el estilo de la fuente, bueno, el nombre de la fuente es la Universe otra vez, pero esta vez es el número 75, que es la Black Oblique, y el tamaño va a ser 10. La alineación tiene que ser centrada y el color de caracteres blanco. Vamos a dar a OK. Vamos a acercarnos aquí. Vamos a crear encima de este símbolo un texto. Vamos a darle a la tecla T. Hacemos un área. Vamos a escribir 00. Le vamos a poner el estilo de párrafo 05. Creo que me he equivocado en el tamaño de los números. En lugar de 10 es 15. Entonces le vamos a decir aquí tamaño 15. Vale, ahora sí. Vamos a intentar primero que el área de texto sea más pequeñita y que sea simétricamente, vamos a decirle, a ver, le voy a poner los caracteres ocultos para ver si hay algo extraño. Vale, no hay nada extraño. Voy a quitar los caracteres ocultos porque son muy molestos. Lo voy a centrar un poco a ojo. Si queréis podéis centrarlo tomando como referencia el objeto. Lo que pasa es que esto, la verdad es que cuando se trata de texto, pues no funciona. Entonces vamos a ponerlo más o menos a ojito. Si os molestan las guías inteligentes, pues comando U, las quitáis. Si queréis poder tener más, o sea, mover de menos en menos con los cursores, comando K, que son las preferencias, y aquí en incrementos de teclado tendríais que ponerle 0,1 a lo mejor. De esa manera podéis hacer que al mover esto con los cursores vaya de poco en poco, no vaya tan de golpe, ¿no? Vale, yo lo voy a poner así más o menos, a ojo. Y lo que voy a hacer ahora es agrupar. Voy a agrupar estos dos objetos, voy a hacer un comando G, un grupo, y lo voy a duplicar hacia la derecha para tener en total 5 copias. Este lo voy a poner por aquí, ya luego lo cogeré. Voy a hacer un mayúsculas Alt. Y así comando D y comando D para tener 5. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero hacia abajo, para tener un total de 25 números, ¿vale? Comando D y comando D. Y ahora simplemente hay que andar poniendo pues 0,1. A ver, yo creo que el 0,0 no existe, así que lo que voy a hacer es poner 0,1, 0,2, así, efectivamente. Hemos puesto el 0,0 porque para centrarlo realmente es complicado, pero los dos números que más ocupan van a ser el 0. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues con la herramienta de texto. Directamente clicamos con cuidadito en la caja y empezamos a cambiar. Es un trabajo tedioso, pero forma parte del trabajo de diseño gráfico hacer de vez en cuando estas tareas.
Bien, pues ya tenemos los hoteles en la capa hoteles. Lo que voy a hacer de momento es bloquearla. Y ahora voy a por los restaurantes, que son muchos. Voy a desbloquear la capa hoteles para pasar este cuadradito azul a la capa restaurantes. O sea, el circulito, perdón. Digo, voy a hacer aquí los restaurantes, que son muchos más. Vale, lo que voy a hacer es que me acabo de dar cuenta que he hecho una tontería por cambiarle el color sin el número puesto, así que voy a coger en realidad de la capa hoteles. Voy a copiar uno de ellos y lo voy a pegar en la capa restaurantes en el mismo lugar. Vale, ya lo tengo aquí, pero este está en la capa restaurantes. Voy a borrar este que no tiene número. Y voy a desvincular, voy a desagrupar primero. Voy a desvincular de nuevo el enlace. Voy a cerrar esto. Voy a sacar el panel símbolos. Vale, es que ya tengo creado este. Entonces, a ver. Esto ya está desvinculado, ¿no? Pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a editarlo con doble clic aquí, doble clic aquí, hasta que lleguemos al círculo rojo, que es lo más importante. Le cambiamos el color. Nos salimos de todo. Y ahora voy a coger esto de aquí. Lo voy. O sea, perdón, voy a coger solo la base. Voy a arrastrar hasta aquí con Alt pulsado para sustituir el que tengo. ¿De acuerdo? Ya tengo aquí el símbolo que sería este y el numerito por separado. Bien, y ahora sí, ahora grupo, comando G, estoy en la capa de restaurantes. Necesito 53 como este. Entonces, lo que voy a hacer es venir para acá. Voy a hacer con dos mayúsculas Alt. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a seleccionar estos 10, mayúsculas Alt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo aquí 50. Y estos 3 de aquí los voy a duplicar hacia abajo para tener 53. Bien, y vuelta al tema. Es un poquito horrible, pero hay que hacerlo así. No se me ocurre otra forma. Bueno, pues nada. Vamos a poner los numeritos. Con paciencia. Bueno, ya está, ya hemos terminado con los números. Importante hacerlo por capas porque luego si hay que modificar algo, siempre será más fácil seleccionar todo por capas. Yo puedo coger de golpe y seleccionar con control A, con comando A, todos los que son de restaurante y cambiarles el tamaño, en fin, puedo hacer lo que quiera. Entonces, bueno, ahora vamos a dedicarnos, bueno, pues a esparcirlos aleatoriamente por aquí, no hace falta que seáis muy precisos ni que os fijéis en el plano. La verdad es que en el plano están todos concentrados por la zona centro. Pues nada, vamos a repartirlos alegremente por aquí. Y nada, otro trabajo más. Imaginaos que esto, en lugar de tener que hacerlo aleatoriamente, lo tuvierais que hacer de verdad. Siguiendo información real, ¿no? Buscando la calle. Sería mucho más divertido. Si pusiéramos por la parte, o sea, si siguiéramos una lógica que sea más inteligente, la verdad, podríamos poner arriba los números pequeños y abajo los números grandes. Seguro que el lector del plano lo agradecería.
Bien, pues yo creo que los restaurantes ya están distribuidos. Voy a poner el candadito, le voy a quitar el ojito y me voy a dedicar a distribuir los hoteles. Bueno, ni que decir tiene que esto en la vida real será más complicado porque no cabrían. Pero bueno, habría que encontrar soluciones. Si veis que se tapan los nombres de las calles, por ejemplo aquí, pues tendréis que encontrar una solución intermedia o mover esto para un lado, o tendréis que editar la capa de texto y mover el nombre de la calle, ¿de acuerdo? O simplemente podéis subir la capa de texto por encima del todo. Esto ya tenéis que tener cuidado vosotros. Yo no lo haría. O sea, sí lo haría para que, para darme cuenta dónde están los errores, ¿no? Pero tampoco haría esto, porque esto es un error. Entonces, llegado a este punto, lo lógico es mover el nombre de la calle, porque si el hotel está realmente aquí, pues la verdad es que lo lógico sería coger, desbloquear la capa del nombre de la calle, que es la que he puesto por encima del todo, y con un trabajo manual y cuidadoso, ir cambiando uno a uno los textos para que no se pisen, ¿no? Y luego en donde haya problemas de que no cabe el texto, pues con paciencia a encontrar soluciones. Vale, aquí por ejemplo, habría que tener cuidado, poner ahí esto. En fin, que esto tiene lo suyo, ¿no? Esto había que moverlo para abajo. Habría que tener cuidado de que no se pisase ninguno. Yo los voy a poner alegremente donde me da mi la gana, pero que sepáis que esto no es así. ¿De acuerdo? Bueno, esto va a ir aquí. El caso es que no se pisen con las letras. Y bueno, con los restaurantes mucho peor. Los restaurantes hay muchos más. De hecho, hay que tener cuidado de que no se pise ningún restaurante con ningún hotel. Aquí vamos a ponernos, vamos a inventarnos que está aquí. Como digo, esto es un trabajo de bastantes horas. De echarle tiempo, con cuidado, de decidir dónde va cada cosa. De manera que el lector no tenga problemas para encontrar dónde está cada cosa. Bueno, aquí por ejemplo, como veis, hay serios problemas con cosas que coinciden. Esto hay que solucionarlo con cuidadito. Si consideráis que son demasiado grandes los indicadores, yo en lugar de cambiar el tamaño del símbolo, que eso no va a cambiarte el del texto, lo que haría sería seleccionar todos los que están en la capa y los cambiaría de golpe con transformar individualmente. Esto ya lo hicimos antes, pero voy a poner un ejemplo. Imaginaos que necesitáis, que decidís que hay que cambiar el tamaño de todos los indicadores, incluidos sus textos y tal, ¿no? Podríamos hacerlo por separado, cambiando el símbolo y luego el estilo de párrafo. Y la verdad que podría funcionar. Pero yo, considerando la alineación centrada que llevan, no sé yo si eso funcionaría. La verdad, seguro que sería complicado. Entonces, obviamente también para esto deberéis decidir algo que sea coherente, es decir, si decidís que siempre se pone el indicador dentro del edificio, aunque el piquito dé a la calle y tal, pues hacedlo siempre igual, siempre que podáis. Incluso si decidís que podéis torcerlos o girarlos o algo, pues ser coherente, aplicarlo siempre todo igual. Vale, ejemplo, que decidís que queréis cambiarle el tamaño, pues vamos a hacer un comando A dentro de la capa restaurantes y le decimos objeto transformar individualmente, y aquí en escala, pues yo no sé, le decimos por ejemplo 80 80, veis, y entonces se va a cambiar tanto el tamaño del texto como el tamaño
del objeto, de la instancia. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto tendríais que hacer en ambos casos, tanto con los restaurantes como con los hoteles. Y bueno, no lo voy a hacer ahora, lo voy a dejar así. Voy a bloquear la capa. Y como digo, esto es un trabajo bastante tedioso. Lo que voy a hacer es guardar una vez más. No voy a hacer. Ya lo que me queda es, por un lado, vamos a intentar ponerle esto, lo que sería el borde y la cuadrícula. Vamos a hacer una capa nueva solo para eso. Vamos a hacer una capa nueva arriba del todo, que la voy a llamar borde y cuadrícula. De hecho, si queréis, podéis hacerlo por separado. Voy a hacer una capa para el borde y otra para la cuadrícula. Vamos a hacer primero el borde. ¿Cómo hacemos el borde? Bueno, pues si sabemos el tamaño de la mesa, podemos incluso hacer un clic y el tamaño de la mesa debe de ser ese, seguramente. Y este clic, lo que voy a hacer es alinear esto con respecto a la mesa de trabajo, al centro y al centro. Y lo que voy a hacer es meterle a este rectángulo un grosor, o sea, un contorno del mismo color, yo creo que un poquito más oscuro, quizás. Bueno, realmente tendría que definir un color, no lo he definido, pero me lo voy a inventar sobre la marcha. Va a ser este, pero va a ser este, pero más oscuro. Vale, me lo he inventado sobre la marcha. Lo voy a guardar. Le voy a llamar borde. Y en muestras. Está aquí, lo voy a poner por acá. Vale. Y este va a ser el. Voy a quitar el relleno. Y lo que voy a hacer es alinear el trazo hacia el interior. Y voy a empezar a darle grosor hasta que a mí me apetezca y considere oportuno. Si pulsáis mayúsculas, lo hacéis de más en más. Voy a venir para acá. Voy a observar cómo está el original. Vale, yo creo que más o menos así. Sí. Sí, más o menos así. Le he puesto unos 40 puntos de grosor. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? A ver, estoy en la capa borde. Pues voy a hacer una cosa. Quiero hacer este rectangulito justo también. Le quiero poner un borde. Esto lo puedo intentar hacer con apariencia. A ver si con apariencia me sale. Lo que voy a hacer es que le voy a meter un trazo. Más que nada para no tener que perder el tiempo de. Ah, bueno, sí, a este color le tengo que sacar una trama. Esto es un color global, creo. Sí, entonces lo que voy a hacer es que le voy a sacar trama. Un segundito que voy a. Sin seleccionar nada. A este color le voy a poner 20, quizás sea poco. Sí, 20. Bueno, lo voy a agregar aquí. Y lo que voy a hacer es que vuelvo a seleccionar el contorno. Y como digo, a ver, por debajo le voy a poner el color clarito y le voy a dar un poquito más de grosor. Hasta que yo esté conforme con lo que sale ahí. Voy a poner 30. Y voy a sustituir este. Con Alt, pulso encima, ya está. Bien, ya he conseguido ponerle. Lo veis, ¿no? Aquí por dentro un poquito más.
más claro. Voy a dejar como estaba. Es que el color, claro, no es el mismo. Me lo he inventado yo sobre la marcha. Es imposible que quede igual. Vale. El caso. Ya tenemos hecho el contorno. Vamos a cerrar la capa. Vamos a darle ahora a la cuadrícula. Bien, la cuadrícula es también muy sencillo. Vamos a ver cómo es la cuadrícula. Está simplemente con respecto al tamaño del documento. Creo que tiene 8x8. Son 8 filas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues entonces es tan sencillo como coger. Esto era 710 por 910. Vamos a coger la herramienta cuadrícula. Perdón. Vamos a dejar un segundo porque no sé por qué no me está saliendo la herramienta. Cuadrícula. Botón derecho. Voy a hacer un clic. Voy a escribir 710 por 910. Divisores 7. ¿De acuerdo? Si queremos que haya 8 cuadraditos, 8 columnas, 8 filas, hay que ponerle 7. Rellenar no, usar rectángulo, vale, decir ok. No, el rectángulo exterior no me interesa para nada, entonces se lo voy a quitar. Bueno, no os preocupéis porque os salga así, la voy a alinear con respecto a la mesa, al centro y al centro. Y sencillamente lo que le voy a poner es un grosor, bueno, un color gris oscuro. Gris, por ejemplo, del 90, pues un grosor, no sé si de 1, ahora lo veré. Y que sea discontinuo. Esto yo creo que tiene que ser un poquito menos, quizás 6. A ver, me voy a acercar un poquito. Yo creo que tiene que ser más. A esto vamos a poner 3. Vale. De grosor, pues yo creo que 1 está bien. Bien, le vamos a quitar a la cuadrícula. ¿Veis que se ha quedado por aquí el contorno? Voy a dar doble clic. Me voy a meter y esto de aquí no me interesa. Lo voy a borrar. Esto ha sido un error mío al quitarle la casilla porque esa casilla que he quitado no era para lo que yo pensaba. Si lo hubiera dejado, me hubiera hecho un solo rectángulo, no 4 líneas. Y no tendría que perder el tiempo ahora quitando las 4, como uno hubiera quitado, pero la cuadrícula siempre te hace bordes exteriores. Vale, entonces doble clic fuera, ya tengo cuadrícula. ¿Qué os tapa la leyenda? Pues obviamente aquí hay un orden... Hay un problema de orden en las capas, ¿no? Obviamente el texto no puede estar por encima, están nombres de calles. Lo que tiene que estar por encima de todo es la leyenda. Pues venga, cogemos la capa leyenda y esa la de arriba del todo. Luego tenéis que vosotros decidir si queréis que la retícula esta tape el texto o no tape el texto, ¿vale? Entonces, esto ya es asunto vuestro. Yo creo que la retícula debería estar por debajo de los nombres de las calles. ¿Vale? Entonces, capa de arriba del todo, leyenda. A continuación, nombre de calles. A continuación, cuadrícula. A continuación, borde. ¿Por qué? Porque realmente la cuadrícula tiene que tapar... tiene que tapar el borde. Os cuento ahora, hay que tapar aquí problemas con los nombres de las calles y tal. A ver, aquí también había que decidir si los nombres de las calles van por encima de esto. Esto en realidad el problema es que hay que cambiarlo. Lo que os he dicho antes, ¿no? Hay que coger el nombre de la calle y con cuidadito cambiarle esto. Esto tendría mucho trabajo, la verdad que no lo vamos a hacer porque si no, no acabaríamos nunca, pero tiene mucho trabajo. Gran pregunta, ¿qué hacemos con todo lo que está fuera de la mesa de trabajo?
Aquí para empezar ya veo que no está totalmente igual que el original, porque esta rotonda está más arriba. Pero bueno, ¿qué haríamos? Ah, bueno, por cierto, no hemos terminado el borde. Vamos a terminar el borde. Vamos al borde, vamos a hacer las letritas. ¿De acuerdo? Las letritas va a ser sencillo, porque lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer una única caja, que eso va a ser un problema, lo que vamos a hacer son 8 cajas, así de sencillo. Yo recomiendo hacer cajas siempre de texto, porque, o sea, de texto de área, no de punto. Yo creo que va a ser más fácil para manejarnos en cualquier momento. Bien, aquí por ejemplo le pongo una A mayúscula y tengo que crear un estilo propio para esto. Ventana, texto, estilo de párrafo. Vamos a coger y le vamos a decir, si queréis que, si por lo que sea sale así, es porque está seleccionado el estilo este. Tenéis que decirle borrar, no. A ver, un segundo. Seleccionamos esto y le decimos restaurar el estilo de párrafo normal. Vale, pues me he vuelto aquí. A ver si me estoy equivocando. Comando T. Voy a sacar carácter. Y le voy a decir, comando T, saco el panel carácter, le voy a decir aquí restaurar panel. Ahí está. Empezamos desde cero y si no, pues seleccionas la caja y le dices estilo de párrafo normal y empezamos desde el cero absoluto. Bien, bueno, voy a hacer el estilo, pero con el texto seleccionado porque me lo voy a inventar sobre la marcha. Voy a poner esto por aquí. Nuevo estilo de párrafo. Es decir, previsualizar, a ver si lo coge automáticamente, que tampoco lo sé. Este sería el número 6 y lo vamos a llamar borde. Bien, el estilo de fuente es la Universe, obviamente. Yo creo que es Black Extended. Y el tamaño creo que es 35. Pero como no me lo sé, lo voy a aplicar. Ahí está. Vale. Y el color, pues tendría que ser, el color de caracteres tendría que ser el mismo que hayamos utilizado. Que sería el borde, pero al 20%, ¿vale? Bueno, lo demás, si le queréis poner centrado y tal, tampoco viene mal. Bien, yo esto lo haría de la siguiente manera. Yo lo que haría sería duplicar sin más para acá, ¿de acuerdo? Con comando D. Comando D. Y haría. Vale, y ahora cambiarlas a manita. Vale. ¿Y cómo distribuimos esto para que quede medio bien? Pues truquillo barato. Vamos a coger una línea. Vamos a dibujar aquí una línea en el borde. Vamos a poner ahí. Perdón. Vale, vamos a poner el borde de la línea ahí. Vamos a duplicar la línea con mayúsculas. Perdón. Vamos a duplicar la línea con mayúsculas y Alt. Y vamos a seleccionar todos los elementos. Y con el panel alinear lo vamos a distribuir. Voy a sacar el panel alinear que se ve mejor. Aquí mostrar opciones y vamos a decir distribuir espaciado horizontalmente, ¿vale? Vaya, tenemos justo puesto con respecto a la página, es con respecto a la selección.
Bien, pues no me lo ha hecho bien. ¿Por qué? Pues no me lo ha hecho bien porque tiene que ser... Ahí me he equivocado yo. Creo que es con respecto a la página. Vale, vamos a distribuir el texto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo en plan chapucilla. Vamos a coger una línea aquí que sea igual de ancha. Voy a hacerle grosor para que lo veáis. Voy a decirle que esta letra esté en el centro con respecto a eso. Bien, podría ir uno a uno haciendo esto, pero yo creo que si me traigo esto para acá, lo hago con la H, ¿vale? Voy a centrarlo con la H, voy a borrar la línea. Yo creo que si selecciono todo el texto y le doy a distribuir con respecto a la selección, ya me lo hace bien. Estupendo. Vale. Y ahora los números. Los números que van a la izquierda y a la derecha, ¿no? Las letras van arriba y abajo. Vale, pues las letras las estoy poniendo totalmente a ojo. Voy a hacer un grupito que siempre se maneja mejor. Comando G. Y lo voy a duplicar con cuidadito hacia abajo. Vaya. Con mayúsculas y Alt. Vaya. Me he agrupado sin querer lo que no quería. No. Mayúsculas y Alt. Ahora sí. Mayúsculas, lo bajo. Vale, si queréis tomar alguna referencia así más o menos rápida, podéis ponerlo en el borde de la línea y decirle, por ejemplo, 1, 2, 3. O bueno, si tenéis puesto lo de los cursores muy pequeñitos, pues hacéis mayúsculas 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Y arriba pues igual. Arriba podéis hacer lo mismo. Cogéis el grupo, lo pegáis abajo y decís mayúsculas 1 y 2. Pues ya está. Ahora con los números. Pues con los números voy a hacer yo una cosa muy sencilla. Igual. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer una cajita. Voy a escribir un 1. Me voy a asegurar que está con el estilo esto. Pulso Alt clic para que se rectifique. Igual los números no tienen el mismo tamaño. Vale. Voy a dejar un poquito más ancho, que tampoco pasa nada. Por si luego quiero cambiarle el tamaño al texto, ¿vale? No creo que pase nada porque esté así. Y lo mismo, o sea, duplico con mayúsculas y Alt, comando D, comando D. A ver. Y 8. Voy a meter aquí el numerito y voy a hacer lo mismo que he hecho en la otra ocasión. Voy a hacer una línea que vaya de aquí a aquí. Le voy a dar grosor para que se vea y la veáis vosotros. Selecciono el número, selecciono la línea como objeto clave. Le voy a decir alinear al centro. Y una vez hecho eso, voy a duplicar, voy a mover la línea, de hecho, nada de duplicarla. La voy a mover para arriba. La voy a poner ahí, aunque
sea ojo, objeto clave, y le digo, un segundo, te voy a poner un poco mejor. Objeto clave y le digo al centro. Vale, esta línea la borro. Y ya lo que voy a hacer es seleccionar todos los números. Voy a deseleccionar el marco. Y una vez que están los números seleccionados, pues le voy a decir alinear con respecto a la selección. Así. ¿De acuerdo? Entonces la de arriba y la de abajo se quedan quietecitas y las otras se mueven. Voy a poner los números los voy a agrupar. Voy a seleccionar los números. Voy a deseleccionar el borde. Ahí. Comando G. Lo mismo, voy a moverlo hasta el bordecito. Voy a tomar una referencia visual. Mayúsculas, clic una y dos veces. Puede que tres, tres. Y esto lo duplico para la derecha. Mayúsculas, alt. Ya no tengo muy claro yo si lo que toma como referencia es el número o la caja, sí, el número. Pues a ver. Ahí, cuando el 2 toque ahí, vale, pues hacemos una, mayúsculas 2 y 3. Ya está. Vale, ya tenemos hecho el borde con su borde interior, sus numeritos y todo. Voy a bloquear la capa borde y os cuento, ¿qué hago yo con todo lo que sobra por aquí? Bien, hay varias opciones. Digamos que la más limpia es hacer que todo esté en una sola máscara de recorte. Es decir, hacer un rectángulo del tamaño de la mesa y meter todo dentro de ese rectángulo. El problema es que si trabajas por capa, eso lo que hace es que te lo va a meter todo en una sola capa. Entonces es un poquito lioso. También puedes ir haciendo máscaras de recorte para cada uno de los elementos de la capa, lo cual es bastante más tedioso. Puedes también ignorarlo, que no existe, porque realmente a la hora de exportar a PDF, el hecho de lo que esté aquí no va a pasar nada. Esto ya es asunto de como tú lo prefieras. Lo que sí voy a enseñaros es hacer el área de plegado, es decir, aquí, como podéis ver, hay unas líneas de plegado que van por aquí y por aquí que indican cómo se tiene que plegar el plano, que de hecho no coinciden con las líneas en absoluto de... ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos ese área? Existen varios métodos. Existen varios métodos. A ver, no sé si le pusimos, vamos a decirle, ajustar documento, vamos a ver si le pusimos sangrado. No le pusimos sangrado. Bien, la historia es la siguiente. A un documento impreso hay que ponerle siempre sangrado. Entonces, habría que haberle puesto 3 milímetros de sangrado. Mirad, si le digo que le meta 3 milímetros de sangrado, le saldría aquí un área que por supuesto hay que llenar de azul, de hecho lo voy a hacer ahora mismito. Lo que voy a hacer es desbloquear la capa borde y esto en realidad debería ser así, esto debería estar aquí. Voy a poner comando U porque lo quité antes, las guías inteligentes. Vale. Claro, hay que tener cuidado porque al haberle metido 3 milímetros se me ha descolocado todo por la forma en la que yo lo tengo hecho. Entonces, vamos a ver cómo lo solucionamos ahora. Primero vamos a meterle el sangrado. Aquí esto vamos a tirar por aquí. Ahora luego lo arreglamos. Vamos para abajo. Esto teníamos que haber hecho al principio. Ha sido un error mío. Ya está. Bien, vamos al panel de apariencia. Y lo que vamos a hacer es meterle 3 milímetros más a cada cosa, porque claro, si yo quiero que el sangrado... amigo, a ver si me permite sumar 3 milímetros. Yo creo que me va a decir que no. Voy a empezar con esto.
Creo que no me va a dejar. Efectivamente, no me lo ha hecho bien. También lo puedo hacer, ojo. Termino antes. Vale, vamos a hacerlo a ojo. Vamos a empezar aquí a darle más grosor. Y le vamos a dar más grosor también a esto. Vamos a dejar así. Bien, lo que os decía. Entonces, hemos llenado el área de sangrado, ¿de acuerdo? El tema está, voy a guardarlo, el tema está en que Illustrator no tiene área de anotaciones, no tiene todavía, no es un programa que esté pensado tanto para hacer, no sé, diseño gráfico, quizás una estrategia Adobe, pero el caso es que no me le permiten hacer aquí el área de anotaciones. InDesign sí que lo hace fácilmente al crear el documento. Entonces, el truco que podemos usar nosotros es crearle en aprovechar el área de sangrado, en lugar de 3, le vamos a poner 13. ¿Vale? Ahora la línea roja, cuando yo le dé a OK, la línea roja va a ser mucho más grande. Esto lo que me deja a mí es un espacio entre donde sería en teoría mi sangrado y lo que sería el fin del área de anotaciones. Este hueco aquí es el área de anotaciones donde yo voy a poner donde se tiene que plegar el papel. Entonces, esto en realidad hace falta que tengáis Acrobat profesional para poder indicarle al documento PDF cuál es el área de recorte, cuál es el área de sangrado y cuál es el área de anotaciones. Esto en inglés sería la línea roja, perdón, la línea negra. Esto sería el trim box que se llama. Hasta donde yo le he puesto el sangrado sería el bleed box, de aquí para adentro es el bleed box, y esto sería lo que se llama el crop box, que se hará anotaciones. Pero esto hay que decírselo en Acrobat profesional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa para indicar simplemente el sangrado, porque al habérselo quitado puede que tengamos problemas en algún momento para verlo. Entonces, le voy a dar un clic. Y le voy a decir que la anchura del rectángulo que quiero hacer es la misma que la mesa de trabajo más 6, que es 3 por la izquierda, 3 por la derecha, y aquí igual. Más 6, que es 3 por arriba y 3 por abajo. Bien, este rectángulo que me ha salido de repente, bueno, le voy a poner color básico aquí, le voy a dar a la D para poner color básico, le voy a quitar el relleno. Lo voy a alinear con la mesa de trabajo al centro y al centro. Veis que coincide con mi área de sangrado. Le voy a quitar el contorno. Voy a ponerle relleno ninguno, contorno ninguno, porque a continuación lo voy a convertir en guía. Desde ver, guías, crear guías. ¿Lo veis? Y ahora bloquear guías. De esta manera tengo aquí el área de sangrado que no se va a imprimir ni nada. Y lo puedo ver visualmente. Lo puedo saber que está aquí. Sin ningún problema. Por cierto, que esto también estaría mal. Habría que bloquear esta y la cuadrícula. Mucho me temo que la cuadrícula habría que coger ahora y rectificarla. Habría que coger la flecha blanca, coger todos estos puntos y aunque sea un rollo, hay que moverlo 3 milímetros para afuera. Pues habría que hacer esto en todos, porque el área de sangrado no puede quedar sin cubrir. Vale, tened mucho cuidado, no la desplacéis, sino que mováis los puntos, por eso cojo la flecha blanca. Como estoy en una capa y las demás están bloqueadas, no pasa nada. Puedo tranquilamente seleccionar sin miedo. Voy a hacer lo mismo aquí. Esto ha sido un error mío por no haber hecho el área de sangrado desde el principio, ¿vale? Ya está. Ahora lo que voy a hacer es
El área de anotaciones va a llevar mis líneas de plegado, entonces como no quiero que se vea el plano por ahí, lo que voy a hacer es una capa nueva que la voy a llamar área de anotaciones. Y en este área de anotaciones lo que voy a hacer es un rectángulo que va a ser del mismo tamaño que el área de sangrado, pero le voy a meter 10 más por cada lado, lo cual sería más 20. Y aquí igual sería más 20. Este sí que quiero que sea de relleno blanco y contorno ninguno. La voy a alinear con la mesa de trabajo. Ahí está. Y lo que voy a asegurarme es que este área de anotaciones esté por debajo de todo, pero por encima, ¿vale? Pero por encima de los bloques. Y también del texto realmente. A ver, ¿cómo lo hago? No, así no. Aquí me estoy equivocando yo. Tiene que estar por encima de todo. A ver. Sí, tiene que estar básicamente la primera. Efectivamente. Pero para que no se me vea nada, no me vale este método que me he inventado. Voy a decirle relleno ninguno, contorno blanco. Vale, disculparme porque esto bloqueaba la capa. Selecciono el objeto y le voy a decir relleno ninguno, contorno blanco. Bien, trazo alineado al interior y el grosor pues va a ser justo 10 milímetros, que es lo que tiene. Vale, de esta manera estamos tapando toda la parte que hay más allá del área de sangrado sin tapar nada más. Aquí esto es un problema. El borde tiene que estar por encima del texto. El borde tiene que estar por encima de los nombres de las calles, sin duda alguna. Vale. Este tiene que quedar organizado así. Sangrado, área de anotaciones o incluso esto así. Aunque el sangrado da igual. El sangrado es una guía, con lo cual da absolutamente igual. Ahora anotaciones, sangrado, perdón, borde, leyenda, nombre de calles. Vale. Lo voy a guardar. Y ya lo que me falta es poner las líneas de plegado. Las líneas de plegado, voy a hacer una capa nueva también. Bien, la cuadrícula tiene que estar por encima del borde. Ay, que me lío. Ok. Tiene lo suyo esto. Capa nueva. Líneas de plegado. Y estas tienen que estar por encima del todo, las primeras. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues indicar las líneas de plegado. ¿Qué dónde van exactamente? Pues habría que mirar aquí a ver dónde van. Por lo que veo aquí va en la mitad justo de la página. Vale, pues justo en la mitad de la página va a ir una. Entonces voy a coger la herramienta línea. Voy a hacerme aquí una línea con mayúsculas pulsado. De color de relleno ninguno. De color de trazo registro. De grosor vamos a ponerle 0,25. Y para que sea punteada, vamos a decir línea discontinua, tres puntos de guión. A ver qué tal queda así. Vale, yo creo que se aprecia claramente que es una línea discontinua.
Si queréis podéis probar a darle ahí a donde yo le he dado para que se vea que la línea pega a este botón para que pegue al punto final e inicial. Esto lo vamos a poner justo con respecto a la mesa de trabajo en el centro. Ahí tiene que coincidir con esto. Ah, pues sí. Coincide con esto. Y lo vamos a desplazar hacia abajo con Enter. Vamos a decir Enter. Vamos a decir que lo mueva en horizontal nada y en vertical, pues creo que eran 910 más los 3 milímetros de arriba, más los 3 de abajo. Vamos a darle a copiar a ver si sale. Y si no, pues ya que está abajo, lo ponemos a manita. No, me he equivocado en los cálculos, pero no pasa nada. Con mayúsculas lo pongo con mucho cuidado. Y listo. Ya tenemos esa línea de plegado. Ahora tenemos que hacer. Vamos a coger de hecho esta de aquí, la vamos a copiar con control C. O incluso la voy a llevar para acá a manita con Alt. Bien, la voy a duplicar con Alt. La voy a girar con mayúsculas. Y me la voy a traer para acá. Con mucho cuidado, no se os gire. Vaya. Bien, y ahora aquí donde la ponemos. Pues hay que poner, que yo sepa, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, pues entonces hay que poner 5 con respecto a la mesa de trabajo. Pues casi que voy a coger la calculadora. A ver. Habría que poner esto con la línea de corte. Esto con la línea de corte. Ahí.